Amigos del Proyecto Rock MX, yo soy Uve. El día de hoy nos encontramos en el Tianguis Cultural en la ciudad de Guadalajara. Acompáñenos este recorrido en esta nuestra primera cápsula que hacemos en diferentes espacios, en diferentes zonas de la ciudad. Acompáñenme. Del Tianguis Cultural en Guadalajara, nos referimos a nuestro Chopo Tapatío. Este lugar es muy distintivo de la juventud, en donde convergen distintos estilos de ver la vida, desde olores, colores, sabores. Es sin lugar a dudas un lugar único, en donde sobre todo la libertad de expresión es lo más valioso. Si bien este proyecto comenzó hace 25 años como necesidad de la juventud jalisciense en tener un espacio en el cual se pudiera dar a conocer sus trabajos y obras, es también señalar que durante este recorrido de tiempo han tenido que luchar por el mismo derecho, que es el poder mantenerse en esa constante libertad de expresión. En 1995 se llevó a cabo lo que fue el primer tianguis cultural en lo que hoy conocemos como el Jardín José Roló. Y es en 1998 donde se instala de manera ya definitiva hasta nuestros días en lo que es la Plaza Juárez, frente al Parque Agua Azul de esta nuestra bella ciudad de Guadalajara. El culto, como afectivamente lo conocemos, nombra y congrega a cientos y cientos de jóvenes cada sábado. Aquí podemos encontrar desde hippies, punks, metaleros, darks, hemos, entre muchos otros. Este tianguis cultural encontramos discos de acetato, libros, tatuadores, cómics, juguetes de colección, anime, ropa, sombreros, objetos esotéricos como amuletos, atrapasueños. Encontramos cine de arte, comida y una infinidad para todos los gustos. Antes de la pandemia se hablaba de que había alrededor de 530 expositores y alrededor de 2.300 visitantes. Cabe señalar que para la realización de este, nuestro primer Alive, tuvimos algunos problemas de carácter técnico, sobre todo con el sonido, ya que al momento de realizar las entrevistas nos encontramos con demasiada contaminación de audio, es decir, ruido de tráfico vehicular, música, gritos, etc. Motivo por el cual tuvimos que omitir las entrevistas con los locatarios, sustituyéndolas con diálogos de su servidor, obviamente con palabras expresas de ellos. Nuestra primera entrevista fue con Germán Gamiño, locatario y expositor, quien de manera asertiva y amable nos atendió y platicó su experiencia en el culto, en el cual lleva aproximadamente 4 años, periodo en el cual ha estado en diversos puntos de este tianguis cultural. Eso sí, con las mismas ganas de seguir emprendiendo y compartiendo con sus clientes y amigos sus experiencias en este espacio multicultural. Al preguntarle sobre qué mercancía o producto es la de mayor desplazamiento o venta, nos comentó que grupos como Joy Division, The Cure, Depeche Mode, en lo referente al rock anglo, son los de mayor venta. Algo similar al rock en español con Caifanes, Cerati y Soda Stereo. Aquí les dejamos el dato de este buen amigo que hicimos en nuestro paseo por el culto.
Con Dionisio Medina de Arte Sanando nos pasó lo mismo. Un cuate súper alivianado y buena onda que nos platicó sobre su negocio, el cual tiene que ver con bisutería artesanal, piedras, ropa y accesorios de tipo esotérico. Nos sorprendió los años que lleva en el culto, que son nada más y nada menos que 18, siendo uno de los expositores más longevos en este lugar, y cómo ha visto ir y venir a otros locatarios en el transcurso de todo este tiempo. Te dejamos aquí abajo sus datos para que lo contactes. Seguimos en el Tianguis Cultural aquí en la ciudad de Guadalajara, y como ustedes han visto en el recorrido que hemos hecho, vamos a encontrar desde playeras, todo tipo de souvenirs, collares, gorras, vasos, en fin, toda una infinidad de situaciones que de alguna manera nos llevan a la cultura del rock y del pop. Seguimos. Amigos de Proyecto Rock MX, seguimos aquí en este recorrido, en el Tianguis Cultural. Y como ustedes pueden apreciar, pues una gran cantidad de personas visitándolo el día de hoy. La mayoría, obviamente, con las medidas de sana distancia, obviamente con sus cubrebocas, ¿verdad? Disfrutando de este paseo que únicamente se realiza los días sábado, ¿verdad? Y como ustedes pueden apreciar, pues obviamente encontramos de todo un poco. Quiero señalar que el Tianguis Cultural durante varios años ha estado en peligro de desaparecer, y en este momento no es la excepción, pues hay que recordar que durante diversas administraciones en la ciudad ha sido motivo de discordia y de problemas de toda índole. Por eso es que los invito a que apoyemos a estos expositores, a estas personas que sábado a sábado hacen una lucha por seguir manteniendo ese sueño que hace casi más de 25 años se inició. Nos llevamos la grata y agradable sorpresa de conocer a Ana y Elsa, dos chicas muy jóvenes y emprendedoras, quienes nos platicaron sobre su negocio, el cual, como se aprecia en el video, es de ropa conceptual. Ellas llevan alrededor de 6 meses en el culto, tiempo en el cual se han ido adaptando y acoplando con sus compañeros del tianguis y haciéndose de clientes. Por eso, cuando vengan de visita al cultural, búsquenlas como Margarita Bonita. Para concluir nuestro recorrido en este enriquecedor espacio de nuestra ciudad, nos encontramos con un singular personaje de nombre Juanjo Rockero, quien nos platicó que llegó desde hace 30 años a nuestra ciudad y que actualmente se dedica a dar clases de guitarra, así como amenizar reuniones, señalándonos los géneros que interpreta, siendo el rock and roll y el rock lo fuerte de su repertorio. Aquí abajo dejamos sus datos.
es así como terminamos nuestro recorrido en el Tianguis Cultural. Síganos en próximas cápsulas. Mi nombre es Yuve. Y en nuestras redes sociales saben que nos encuentran como Proyecto Rock MX, tanto en Facebook como en YouTube. Hasta la próxima, amigos.